De nuevo, el abogado barranqueño Freddy Flores salta a la palestra en sus cuestionamientos a la interinidad que afronta la Contraloría de Barranca Bermeja. Para el jurista, todo obedece a la forma como el Consejo Distrital ha dilatado los procesos de elección de Contralor. El Consejo Municipal, con sus nuevas mayorías, ha ratificado en el encargo a la doctora Sandra Paola León, que sigue convirtiéndose en un problema ese encargo porque ella es la jefe de responsabilidad fiscal y no puede conocer en segunda instancia los fallos que ella emita en primera instancia. Debió el Consejo Municipal, para garantizar la celeridad y la eficacia de los procesos de responsabilidad fiscal, elegir a la nueva secretaria general de la Contraloría Distrital de Barranca Bermeja. Flores cuestiona la prórroga del encargo de la funcionaria Sandra Paola León y asegura que el mismo debió recaer en quien hoy ejerce la Secretaría General de ese ente de control. Debo manifestar que no deja de ser curioso que el encargo de la Contraloría Distrital de Barranca Bermeja lleve un periodo igual al que supuestamente debió elegirse hace 2 años, que empezó el periodo del alcalde Alfonso Ejaz. No ha existido poder humano, ha existido todas las trabas posibles, jurídicas. Se ha hecho todo lo posible para impedir que llegue una persona distinta al encargo de la doctora Sandra Paola. Ahora, Barranca Bermeja no conoce la gestión de la doctora Sandra porque hasta ahora nunca se ha rendido un informe ante el Consejo Distrital de Barranca Bermeja que nos permita conocer el balance de su gestión. Freddy Flores ha participado de sendas convocatorias para Contralor de Barranca Bermeja.